Es creencia común que Adán y Eva son la primera pareja humana. Pero, ¿fue verdad eso? Si se lee el Génesis con detenimiento, en el primer capítulo se narra la creación de una pareja, un macho y una hembra, de quienes se desconoce su nombre, pero se hace referencia a ambos como Hadam, palabras que se traducen como el hombre o la humanidad. Y en el segundo capítulo es donde se narra el mito de la creación de Adán y Eva. La incongruencia entre estas dos versiones confundieron a los lectores por siglos, preguntándose, ¿quién fue la primera mujer que fue creada en simultáneo con el primer hombre? Según algunos escritos fuera del canon bíblico, Eva no fue la primera mujer que creó Dios para ser la esposa de Adán, sino que antes de ella el Señor habría creado a una mujer distinta y en las mismas condiciones que Adán, es decir, habría sido creada del mismo modo que Adán, de la tierra, y fue llamada Lilith. Su nombre aparece en varios pasajes del Talmud de Babilonia, entre otros libros. Pero, ¿quién es Lilith? Comencemos nuestra explicación con un ejemplo de un texto judío que nombra a Lilith como la otra Eva de Adán. La afirmación aparece en las crónicas de Geranmer del siglo XI al XII después de Cristo en la sección 23, y dice lo siguiente. Sepa y entienda que cuando Adán estuvo separado de Eva durante 130 años, durmió solo y la primera Eva, que es Lilith, lo encontró y quedando encantada con su belleza, fue y se acostó a su lado y de ella fueron engendrados demonios, espíritus y duendes en miles y miríadas y a quienquiera que avistaran. Hirieron y mataron en el acto hasta que apareció Matusalén y suplicó la misericordia de Dios. Ahora, en este relato, la primera Eva fue una mujer llamada Lilith que dio a luz a demonios. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca de Lilith? Para pensar que Lilith fue la primera esposa de Adán, se toma como base el Génesis 1, 27 que dice varón y hembra los creó. En este relato podemos ver que tanto el hombre como la mujer fueron creados por igual, por lo cual no sería Eva, la esposa que fue creada de un hueso de Adán en Génesis 2, 22. No obstante, la Biblia no entrega ningún detalle sobre la creación de una mujer alternativa anterior a Eva, pero, en la tradición rabínica se le conoce como Lilith. Así, para quien solo conoce la Biblia superficialmente, resulta impactante cuando encuentran escritos judíos antiguos que le dan a Adán otra esposa, específicamente una mujer conocida como la primera Eva, la innombrable. La primera bruja, la madre de los demonios, o que a la serpiente en algunas versiones se le representa como una mujer tentadora. Varios aseguran que Lilith no aparece en la Biblia, pero por otro lado, en Isaías en la Biblia o el Tanaj dice: y las bestias monteses se encontrarán con las hienas, y el sátiro gritará a su compañero. Lilith también tendrá allí asiento y hallará para sí reposo. Dependiendo de la versión, su nombre se traduce como Lamia, el monstruo nocturno, el fantasma que asusta en la noche, la criatura de la noche, el onocentauro, el ave nocturna o la lechuza chillona. Además de la Biblia, Lilith aparece mencionada en uno de los 800 rollos del Mar Muerto. En uno de los rollos hay un himno posiblemente usado en exorcismos, titulado Canto para un sabio que dice: y yo, el sabio, hago sonar la majestad de su belleza, para aterrorizar y confundir a todos los espíritus de los ángeles destructores, y los espíritus bastardos, los demonios, Lilith y los que hieren de repente para desviar el espíritu de entendimiento y para desollar su corazón. ¿Cuál fue la historia de Lilith? El mito más conocido con el que se cuenta, donde se le menciona como primera mujer de Adán aparece en los escritos del alfabeto de Ben Sira, un midrash del siglo X. Sin embargo, aparece también en los textos cabalísticos del Yakub Rubin y recopilados en el siglo XVIII por el rabino Rubin Cohen. Es una historia narrada por Ben Sira, supuestamente, para el rey Nabucodonosor II, un monarca babilónico. Una parte de los escritos del alfabeto de Ben Sira, en resumen, dice que Dios creó a Adán y a Lilith de la tierra. Enseguida discutieron, porque ninguno quería acostarse debajo del otro. Lilith pronunció el nombre verdadero de Dios y se fue volando. Adán le reclamó a Dios por el abandono y él mandó tres ángeles para traerla de vuelta, y la encontraron en el Mar Rojo. Al negarse a volver, le amenazaron con la muerte de 100 de sus hijos cada día, y ella juró en el nombre de Dios que mataría a cualquier niño a los 8 días de nacido y a las niñas a los 20 días, a menos que tuvieran un amuleto con los nombres de los tres ángeles. Hasta aquí los dos relatos más importantes que se tienen de Lilith y fueron recogidos por predicadores cristianos evangélicos, pero estos primero provinieron de mitos sumerios y del Talmud de Babilonia. ¿Por qué Dios castigó a Lilith? Aunque para algunos eruditos, el castigo de Lilith de perder a sus hijos fue causado por abandonar a Adán o por yacer con demonios. Existe otra interpretación señalada por los investigadores Graves y Patty. Según ellos, el severo castigo de Lilith no tuvo nada que ver con Adán, sino con el hecho de que al abandonarlo, ella invocó el verdadero nombre de Dios. Dicho acto era un sacrilegio en la tradición judía, porque al invocar el nombre verdadero de algo, le da el poder de conocer y de adquirir su esencia. Pronunciar el nombre de Dios se convierte de este modo en una osadía suprema, pues al menos por un instante ella tuvo el poder de Dios. El libro del Zohar cuenta una historia sobre la venganza de Lilith. Luego de por la tierra, Lilith regresó al paraíso y al ver a Adán, le dio celos por haber sido reemplazada. Esto la llevó a adoptar la forma de una serpiente y tentar a Eva para que probara el fruto prohibido. En otras versiones medievales ella convence a Samael o a Satán para que entre en la piel de la serpiente y tome venganza por ella. ¿Por qué se incluyó en la tradición a Lilith? La respuesta corta es que los primeros rabinos judíos vieron o imaginaron problemas en las dos historias del Génesis y se encargaron de solucionarlo ellos mismos. La mención judía más antigua de Lilith está en el Talmud. Sin embargo, el Talmud es básicamente una serie de tratados o comentarios sobre la misna, la cual es una colección de regulaciones religiosas o leyes y creencias de principios del siglo III de nuestra era, que son la base de lo que se conocería como judaísmo rabínico. El Talmud es la suma de comentarios y especulaciones sobre la misna.
¿De dónde viene el nombre de Lilith? Bueno, según varios pasajes del Talmud, había tres clases de demonios. Algunos de ellos vinieron de Adán, otros de Eva, y una tercera clase de demonios se llamaba Lilín. Ese término se parece mucho a Lilith o Lalith en hebreo. Sin embargo, esta terminología proviene en última instancia de los textos sumerios y mesopotámicos. La palabra hebrea Lalith deriva del término acadio Lilito, que a su vez proviene del sumerio Lial. Lial se refiere a vientos tormentosos y es lo mismo para los términos acadios Lelo o Lilito, los cuales podemos entender simplemente como viento. Y estos términos también son varios nombres para demonios que controlaban los vientos, demonios o espíritus que pueden ir y venir como el viento, o al menos así era el razonamiento en estos textos. En concreto, había en Mesopotamia, según el arqueólogo británico Reginald Campbell Thompson, un grupo de demonios femeninos derivados de la criatura Lilitu, Lilu, Lilitu y Ardatlili, con unas características que responden a esta figura mitológica. Eran mitad humanas y mitad divinas, usaban la seducción y el erotismo como armas, y la noche era su hábitat natural. Criaturas similares a los súcubos, pero cubiertas de pelo. No obstante, sus verdaderos inicios pueden venir de un antiguo mito sumerio, que forma parte del poema de Gilgamesh, el árbol de Ulupu, mencionado en la tablilla 12, que había sido plantado por la diosa Inanna, el cual fue invadido por tres criaturas, el pájaro Indugud, conocido también como Anzou, la serpiente que no podía ser encantada, y un espíritu en forma de mujer llamada Lilitu. Su nombre original en sumerio es Arda. Sin embargo, pasó a llamarse Lamastu, para los asirios y los babilonios, siendo pareja de Pazuzu, señor del viento del sur y príncipe de los demonios. Los judíos que estuvieron cautivos en Babilonia se llevaron este mito a su tierra de origen. ¿Cuál fue el origen del mito? En la literatura mesopotámica, se pensaba que Lilito Lilito era un demonio que llegaba de noche y les quitaba el aire o el aliento a los niños. Tal vez así explicaban el síndrome de muerte súbita del lactante. Esto sucedió en un contexto mesopotámico. La suposición era que Lilith llegaba en la noche y realmente succionaba el aire, el aliento del niño, y por eso el niño moría. Lilith también vendría por la noche para seducir a los hombres y matarlos. Así que se ganó la reputación de ser una asesina de bebés y también una seductora demoníaca de hombres. Ahora, estas asociaciones fueron recogidas por los posteriores rabinos y convertidas en una amante demoníaca para Adán, una vez más, para explicar el origen de más demonios y la presencia del mal en las historias del Génesis. Los rabinos tomaron la historia de Lilith para solucionar lo que pensaban era un problema. Y seamos honestos, todos hemos tenido la experiencia de leer la Biblia o un texto complejo y llegar a una laguna que no se entiende. Así que es comprensible que los rabinos hicieran esto. De nuevo, querían más información y estaban tratando de ayudar. Así que simplemente lo inventaron y lo metieron allí, creando un mito para explicar la falta de congruencia en otros dos mitos. Todo eso debido a que con los siglos se fue olvidando que los textos que actualmente forman parte del canon bíblico, originalmente fueron escritos para ser leídos ante un público contemporáneo a ese sistema de creencias. ¿Qué pasó con los hijos de Lilith? Originalmente se dice que los tres ángeles mataban a sus hijos, o que estaban condenados a morir por carecer de alma, aunque en un Midrash se insinúa que era ella quien los mataba, por un reclamo de Moisés a Dios. No seas como Lilith, que mata a sus propios hijos. Posteriormente, durante la Edad Media, se crearon otros mitos sobre algunos hijos de Lilith que sobrevivieron a la maldición que Dios y los tres ángeles pusieron sobre su descendencia. En el Tratado de Baba Matre nombra a uno de sus hijos, Ormin, tal vez una deformación del nombre de Ormuz, el dios de la luz del zoroastrismo. Otro de los hijos de Lilith es Bagdana, un rey demoníaco que aparece mencionado en los hechizos protectores de unos 80 cuencos de encantamiento encontrados en asentamientos judíos. Agrimas fue el hijo que tuvo con Adán según el texto cabalístico de Misas, cuando él se fue a meditar sobre la muerte de Abel a manos de Caín. En otros textos rabínicos, Lilith tuvo una hija nombrada Locua, con el demonio Abadón, y ella al crecer se enamoró de Aima, un duque del infierno, y de la unión de ellos nació Nadine, la nieta de Lilith. Según Patay, también fue madre de dragones, incluido Tangiber, el dragón sin ojos, de su unión con el demonio Samael en sus formas de serpiente. También consideraban como hijos de Lilith a bebés que nacían deformes o con algún tipo de problema físico, ya que según otras leyendas Lilith podría tomar forma de hombre para seducir a las mujeres y embarazarlas. Rache Jude dice que Samuel dice en el caso de una mujer que da a luz a un feto que tiene la forma de un Lilith, un demonio femenino con alas y un rostro humano. ¿Por qué Lilith es insumisa? Esta versión de Lilith se ha emplazado debido a que fue vista como una representación de las mujeres cananeas y su visión de las relaciones sexuales en un periodo hacia el 586 antes de la era común, en el que se separaron los panteones hebreos de los cananitas. De esta manera, la demonización de Lilith es una crítica a las prácticas de las mujeres cananeas más dadas a mantener relaciones sexuales prematrimoniales y a una sexualidad más abierta que la mostrada por las hebreas. Lilith es el demonio rebelde, el mal ejemplo que precedió a Eva, más obediente a lo que Adán y los líderes del patriarcado esperaban de una mujer. No en vano, algunas de las cualidades de esta versión de Lilith parecen haberse inspirado en el principal culto femenino de los cananeos, y a varias prácticas antiguas asociadas a Sera, la diosa madre, de los partos y la fertilidad. Entonces, en consecuencia, cuando el Talmud habla de Lilith en las historias del Génesis, ella simplemente es una creación literaria por medio de una exégesis, basada en otros personajes como el Lilitu, las mujeres cananeas, la diosa Sera, la hembra de Génesis y la bestia de Isaías. Lo difícil de explicar es que Adán, Eva, Caín, Abel y todos los personajes míticos del Génesis, también son creaciones por exégesis de otras fuentes, anteriores al Pentateuco. ¿Adán tuvo más esposas? Sí, esto no termina aquí, pues más adelante surgió otro mito rabínico sobre otra mujer, entre Lilith y Eva, basándose solamente en la exclamación que hace Adán. Al fin, esta sí es carne de mi carne. Se cuenta una leyenda judía, sobre una mujer creada por Dios, hecha de fuego, pero que cuando fue creada, él formó primero las entrañas, luego los huesos y la carne y al final la piel, todo frente a los ojos de Adán. Por lo mismo el hombre sintió tanta repulsión por su mujer, que la rechazó, y en ese momento Dios la hizo desaparecer como una flama que se apaga. Luego hizo caer en un sueño a Adán para crear a Eva, y así se van creando mitos a partir de mitos. Bueno gente, de igual modo, antes
Antes de que termine septiembre, quiero mandarle un saludo de cumpleaños a Alquimista Reyes, un gran amigo, ex compañero de universidad y todo un crack de TikTok, además de ser un especialista en desenmascarar mitos, pseudociencias y falsas creencias. Espero que este podcast te haya gustado. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo en la sección de comentarios y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre Lilith. Solo que eso no es todo lo que te puedo contar, ya que dejé más para la segunda parte. Muchas gracias por escucharme. Y recuerden, todos queremos equidad, no solo las mujeres que fueron obligadas a tenderse bajo un hombre con pies de barro.